daño hay, pero así como para tener que arrancar olivos o cortar olivos con la cruz. ¡Qué señor! Entonces vaya a tomar medidas. De, sí, sí, vamos a tomar medidas y hacerle una foto. Ahí la peana, el... Y bueno, ya está. Ahora. ¿12.75? 16.47. Un poco más. Venga, ahí está bien. Voy siempre despacio, oyendo el campo, escuchándolo. Cuando uno va con gente no escucha ni oye el campo. Se pierden muchos sonidos y los animales, las aves y todo lo que hay se encierra y se esconde de nosotros. Quítale una rama que está muy derecha y no me interesa. Me hubiera gustado estudiar botánica o algo de la naturaleza. Sobre todo relacionado con las plantas, los árboles. Sus nombres, saber estudiarlas, reconocerlas mejor. Solo por ese motivo. Tampoco por ganar dinero en internet. Nunca se coge así como el lápiz, se coge así. ¿Eh? No. Y después. ¿Le damos con el dedo? Con un dedo de la misma mano donde coge el carbón, no con esta. Porque si esta le dais, estáis siempre cogiendo y mancháis. ¿No acordáis de que una vez hicimos un degradado con un color que empezamos muy oscuro y después empezamos muy claro? Pues lo mismo hay que intentar. Hay que intentar que los dibujos con carboncillo haya desde negros hasta blancos. Y entonces de aquí a aquí se va degradando según
se vaya apretando más. ¿Qué? Que es así. Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí que no paráis, ¿no? Un tono como entre limón y almendra, casi cítrico, ácido, más bien. Y lo que es la alcachofa. La alcachofa está muy rica. Sale como, como centeno verde y cosas de esas. Fuerte, de entrada tiene una entrada ahí a pimiento. A pimiento, hay que ver cómo. Pero cómo muy marca, intenso, ¿eh? Muy rico este. Este va a tener éxito. No se nos caliente, no se caliente, aquí se andando. Árbol, ¿no? Es blanco. Sí, sí, es uno de los blancos. La gente le dice eso y te tratan de loco, de que has visto un árbol, de hecho lo has visto una blanca. Yo nunca lo había visto y jamás había oído hablar de él. Y en unos años apareció en todos los sitios por donde iba. Estaban ahí y no los veían. ¡Qué maravilla de polen! ¿Corto? ¿Qué más? Me duele cuando en el campo me molesta salir en verano porque veo los árboles secos y la verdad es que me preocupa. Y me da como rabia, como coraje no poder hacer algo por ellos. A mí me gusta llegar a un árbol de esos viejos, abrazarlo y poder oírlo y escucharlo. Algunos creen que no estoy viendo la cabeza por las cosas que hago con los árboles. Un árbol bonsai de estos para mí es como un hijo. Si se pone malo, me acaba afectando a mí también. Y trato de curarlo como sea. Tiene que haber vivido muchas cosas este arbolito pequeño. Nosotros no. Yo creo que tienen su lenguaje ellos, pero no sabemos entenderlo. Ahí se rodó, hay un corto. Como un cortado así que se rodó también en Indiana Jones y la última cruzada. Sí, la que me la enseñaste. Se rodó ahí.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. Llevo 12 años trabajando aquí, pero hace 12 años, que no es mucho, pero solo 12 sí, años... Pero es una especie de loca y aventurera, sí, ¿no? Sí, a nadie se le ocurría venir aquí a comprar un cortijo. Y a veces pienso, ¿qué pensarían los abuelos si vieran todo el cambio que ¿cómo tengo esto? El cambio que se ha producido aquí. Que se llamaba Pico, pero se escapó un día por ahí abajo. Era un bebé. Le hizo a mi papá. Mi papá no vive con mi madre. Un día se separaron antes de que yo naciera. Y un día me hizo esa casita. ¿Y el columpio quién te lo hizo? El columpio. Uh-huh. Mi abuelo. Tu abuelo. A ver, ¿habéis visto que en todas las puertas de las casas hay un olivo? Pero la verdad es que no lo hemos trasladado de ningún lado, ¿eh? Que es de siempre. ¿A qué te acuerdas, ¿sabes? Que yo... ¿A que te acuerdas que yo cuando era bebé se sí. dormía aquí? Y te daba teta aquí siempre. Ese olivo, mi abuelo me contaba. No sé cuántos años tiene porque yo no lo planté. Mi abuelo nació en 1909. Y mi abuelo decía, yo no lo planté y mi padre tampoco. Y yo recuerdo aquí que no había agua como hay ahora en día, que hay agua corriente, abres un grifo y tienes agua. Tampoco había cuarto de baño. El abuelo en la palangana se lavaba la cara, se lavaba las manos y esa agua iba al olivo, al de la puerta, porque era el que estaba más cerca. Bueno, sentado yo no podría, no aguantaría todos los días sin hacer nada. Ay, ya. Lo peor que tengo es que cuando empiezo una cosa no sé pararme mientras no la veo terminada. Que me apañaba yo sin tanta tarea. Pero no puedo dejarla, es droga ya, el trabajo mío. En tiempos cuando servía, viergo para aventar las eras. El cabezal de malos dientes era olivo. Los otros los dientes eran traje. No eso es viergo. No eso es viergo, señor. Nuestro proyecto es de olivos singulares, o sea, sí. que no son solo olivos antiguos, sino olivos que también tienen formas muy específicas o que forman parte de un paisaje que es muy bonito y tienen un valor paisajístico. En la zona del Romeral, donde hay más, allí varias familias han vendido olivos. Mi familia, por ejemplo, ellos todavía siguen con que una casa de la familia no se puede vender, porque es vender tu historia, es vender tu vida, y un árbol tampoco. Uh-huh. Exacto. Y el del tronco así retorcido, se ve... Sí, se ve por el camino. Y es precioso. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, pero dame uno que esté bien. Tú eres la experta, tú... Mira, no tiene. Ese no. A ver. Ese tampoco. A ver, tampoco. A ver.
esta era tan grande. Como era la más grande que había en el término por entonces, mi abuelo le cogió un caí de aceituna, 12 fanegas. Ahí tenía una pata y dos son tres. Y aquí esta, que esto es una, pero mira, aquí tenía un brazo, que en la guerra nos vinimos del pueblo por las bombas y nos vinimos aquí, hicimos, hizo mi padre para descansar aquí una choza. Y había tres, dos camas, una para mi hermana, que eran dos hembras, estaba partida por medio con un catre de madera que había antiguamente, y tenían el rucama, y para mis dos hermanos, que éramos tres varones, y yo era el más chico de todos, pues otra cama, otro catre. Y ahí, en ese claro, como esa pata ya no la tenía, ahí había un cajón de madera forrado de chapa para las mulas, tres mulas que tenía mi padre. Eso no me se olvida a mí en la vida, los años que estaba aquí. De chiquillo, te acuerdas más que ahora de... Y estábamos toda la familia aquí, estábamos todos aquí a gusto. Es que hasta mi abuela estaba aquí, que era lama. Hay dos, tres, lo mismo, entonces. Pues déjame que cambie eso por cuatro. Muy bien. ¿Y Kimura, su intención qué es? ¿Comercializar aceite al Japón? Es que comida japonesa es muy distinta. Distinta, de sabores. De... ¿Pescado fresco? Sí, sí. A mí me gusta mucho. Ah, sí. Sí, sí. ¿Ha viajado? No, no he estado en Japón, pero bueno, he comido en algún restaurante japonés cuando he viajado por ahí. Pues aquí estoy echando ahora el arbequino. Ah, arbequino. Sí, un arbequino muy maduro. Ah, sí. Antes he echado... En esta he echado un picudo. Ah, sí. Y ya puede, si quiere, oler mientras viene la gente, ah, eso, sí. Para que vea un poquito que lo distingue en aroma. Pero antes de empezar a dibujar, os digo unas pocas cosas. Vamos a ver, miren. Fijaros la cantidad de gente que ha pasado por delante de este árbol y se ha quedado impresionado con él, ¿eh? Venga, ahora vamos a estar en silencio mirándolo. Después ya os ponéis alrededor y podéis... Vamos a empezar con este árbol para dibujar. Después ya escoger otro. Seguramente... A lo mejor hay otro árbol que os dirija el silencio y os comuniquéis con él mucho mejor que con este. Ya está, venga, en silencio, mirándolo. Y ahora vosotros van a traer el papel. Bueno, ahora despacito y tranquilito vais a buscaros un lugar para pintar, el que mejor parezca, ¿de acuerdo? Podéis darle la vuelta y vamos a empezar con este. Intentar hacerlo rápido y en silencio para que se establezca esa relación entre el árbol y vosotros. Vosotras. Voy a quitarle algunas ramas que le sobra. Voy a ponerme una lámina.
Sí. Yo sí, no puedo quitar la rama, está seca. Sobre ahí. ¿Es la hembra? Que viene la mano, mira. A la cajeta. Ni que sea, llévatelo. No lo coge. Musa, si mira así, se ve si tiene mucha salud. ¿Vale? Si tiene blanca. Tiene raíces blancas porque tiene salud. Entonces no se va. ¿Y estas marrones? Esas marrones son más viejas. ¿Pero estas de los bordes? Son las que están. Porque tiene salud. ¿Vale? ¿Tú no sabes eso de los bonsai, Lázaro? Pues no. Pues eso es así. El abuelo los cría. El hijo los mantiene. Luego llega el nieto. Y lo vende. Y dice, ay, mi abuelo. Pues te va a pasar al hijo, porque mi hermano lo quiere vender. Bueno. Pero me parece que no. Procuraremos que no lo venda, ¿no? Me deja mi herencia. Exactamente. La herencia para ti. Pero la casa que se lo queda, pero a lo mejor es para mí. Esta, si le cortamos esto, aquí no hay yema, va el hermano de aquello. Se le pega porque se va a cortar aquí, medio rey. Y se le pega aquí un corte, que es muy fuerte por aquí. Por aquí brota. ¡Arranca! Vamos a arrancar. Ya, lo cogí para el baño. Mucha vida aquello. Ya le basta. Pues creo que... Quítale como 20, 25. 8,90 metros, mide 8,90. ¿Cuándo consideras tú que un árbol es grande? Que el tronco es grande. Nosotros lo consideramos a partir de 3,5 metros. Y eso tiene 8. Entonces, el doble de lo que nosotros ya empezamos a considerar lo antiguo. Quiere decir que es muy viejo, viejo. ¿Cómo le ponemos al olivo? Porque hay que poner la etiqueta, ¿cómo se llama el olivo? Olivo milenario, ¿no? Sí. ¿Olivo milenario de Candela o solo olivo milenario? Olivo milenario de Candela. Con nombre y apellido, ¿no? Venga, ¿te parece? Venga. Sí, esto se van a coger las hojas con su nombre. Y ahora se lo vamos a dar a Angelina para que lo meta en la bolsa. Y así, cuando lo veamos en Córdoba, en el laboratorio, ya sabemos que es tu olivo. Y lo analizamos con más cariño. Nos acordamos de ti. Digo, mira, este es el bisabuelo. Aquí está el corazón. ¿Sí? A ver, ¿qué? ¿Cuántas pulsaciones tiene? Como las personas. Igual que como las personas.
¿Ve, Garlet? Esta es la idea tuya, ¿no? Mira, mira cómo sale el blanco. Es que nada más que ha hecho pintitas y líneas, tienes que hacer así. Enséñaselo a Gustavo. Gustavo, Isabela, mira. Trae. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Por qué está? ¿Veis que hay dos tipos de textura? La textura esta del tronco, la textura de la roca y la textura de la copa. Esto éramos novios. Ah, sí. Que fui a enseñarle. Es increíble, ¿eh? Es increíble, sí. Este olivo, mi abuelo decía, me decía a mí cuando yo era pequeño, que su abuelo le decía que estaba igual, o sea que. Y mi abuelo murió a los 98 años. De pequeño era el olivo gordo. Cuando estaban por aquí alguien o recogiendo la aceituna, o podando, o talando, o cogiendo collejas, o cogiendo espárragos, pues ¿por dónde está? Por el olivo gordo. Allí se ve el castillo del Acalador, se ve bonito. Para que la aceituna tenga mejor gusto, le echamos de esto. Ajedrez. Y sale una aceituna que se come uno hasta el hueso. Es una planta de las mejores que pueda haber. Y hay otra planta por aquí, bueno, esta se llama espinal. Espinal. Lo que sale, lo que es la semilla, lo que es esto, sale. Uh-huh. Y entonces la lían en unos paqueticos y esa, pues, yo creo que está en la farmacia ahí. Y esto es medicinal también. ¿Y esto, para qué? Esto, ¿para qué sirve? Para tos. Cuando le da uno mucho a tos, muy tos, que se queda uno con la boca abierta, te tomas esto, un poquito de agua. Uh-huh. Y como nuevo. ¿Usted lo ha usado? Sí. ¿Y sirve? A ver, se me ha caído bien. Yo, en los 83 años que tengo, siempre he visto yo el arbolico ahí de esta forma. Tuve un poco de tiempo ahí muy mal, porque llovía poco y estaba muy desmedrado. Y no estaba bien. Pero ahora hace poco tiempo que se ha espabilado. Sea por los visitantes, por lo que quiere que sea, se ha espabilado bastante, ¿sabes? Y mis padres lo mismo, mis padres siempre contaban a ellos, decían, el acelchí, el olivo de la Cueva Fernando, ¿qué tendrá ese olivo que siempre lo vemos igual? Y mi padre ya hace que murió ya 50 años, y mi abuelo y todo. Yo mismo, yo veo alguna persona de que se coja para acá y tire de la rama, yo mismo le llamo la atención. Sí. Yo mismo le llamo a cualquiera del pueblo que venga aquí, cualquiera que venga a llegar, porque se da el caso que a lo mejor digan niños o personas mayores, y en cambio esta rama tiene algo así que esté, se coja, pude tirar. Que tenga cuidado y hacerme de cuesta un desgusto. ¿Sí? Sí. El árbol está muy respetado, por nosotros mismos.
Sí, os vais colocando, yo me voy a poner aquí, cada uno, en fin, ya os podéis ir colocando por ahí. Usted se puede poner aquí, yo es que me tengo que poner aquí para estar de frente de todo. Ahora estamos con la nariz, luego después nos lo llevamos a la boca. Pero primero a ver lo que le podemos sacar por la nariz. En la boca lo que hacemos es que cogemos un sorbetito pequeño y al mismo tiempo que lo cogemos, aspiramos para adentro para paseárnoslo por toda la lengua. Porque, como dije antes, la punta está el dulce, el amargo y el picante al final. Le damos calor y nos lo llevamos a la nariz, aspiramos. Este también es afrutado. Este es afrutado. El sabor es más suave que el olor, ¿eh? ¿Qué os parece? Bien, chulo. ¿Por qué chulo? Venga. Porque está trabajado. Porque está aquí, está trabajado, pero ¿por qué? Tiene mucha forma. Hay muchas formas. Y además lo peligroso de este dibujo hubiera sido que si hubiera seguido, lo más seguro es que lo blanco hubiera desaparecido. Y lo blanco se ha mantenido. ¿Qué es lo que le da fuerza? El contraste entre el blanco y el negro. ¿Lo habéis visto? ¿Eh? El hecho de que esté tan blanco, llama mucho la atención, ¿verdad, Garlef? ¿Eh? A que se ve de lejos. Pues este estilo es lo que hay que mantener. Mira, anda, otro. Los agujeros están en el tronco. Mira, la fuerza que tiene el tronco y lo flojito que tiene la rama. ¿Eh? Lo has trabajado bastante, ¿eh, Pablo? Aunque pica así. 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 Pero a ver, ¿aquí qué es lo que llama la atención? El tronco, el agujero ese que parece que se mete uno por dentro, ¿sabes? A ver, venga, ¿alguno más? ¿Veis? ¿Cuál es la parte más interesante del dibujo? El tronco. Esto. La copa. Es que nos damos cuenta de que está trabajada la copa de una forma y el tronco está trabajado de otra, ¿eh? Sí, la copa está así. Está hecha como más redondita. Y después el tronco está más fuerte, ¿eh? Y es muy interesante cómo entra el tronco en la copa, ¿eh? Cómo está, cómo se ve que la copa sobresale, ¿veis? A ver, otro, venga. Venga. ¿Cómo es? Venga, dice que es muy bien, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Qué es? ¿Un árbol? Olivo. Ah, un olivo. ¿Dónde está la aceituna? Aquí. Claro. ¿Y aquí esto que están cayendo las aceitunas?
Pero vamos a ver, aquí hay un logro. ¿Cuál es el logro de este dibujo? ¿Qué es lo que...? Que se ve mucho, se ve mucho el árbol y acá el más canico. ¿Ves? Que puesto a pintar, podía haberlo emborronado todo y hubiera quedado todo gris. En cambio aquí se ha limitado a lo que es el tronco, se ha limitado a lo que es la copa y ha hecho pues un árbol que se ve perfectamente. ¿Tiene otro? ¿Tiene otro? Está muy mal. No. Venga, a ver. A ver, venga, alguno más. Darle. Venga, a ver. Ajá. Este no era el estilo fango. Está por lo último. Ajá, mirad. A ver, ¿quién es? María. ¿Qué tal? Tiene 31, desde entonces estoy viniendo aquí. Ese pozo que hay ahí, ese lo hicimos mi padre, que para descansar yo en el año 45. Aquí nos faltaba a mi padre su garrafa de vino. Y como criábamos todo lo que nos hacía falta, sus patatas y todo, pues estábamos a gusto. Yo en aquella infancia era... De día a jugar y de noche a dormir. Y otras cosas no podía. Aquí no había... Nada más quedó uno de mi tiempo que ya se enterró en enero, pobretico, que era familia mía también, y pariente. Y un cura que hay aquí, que le dicen el cura Peña, que es Peña de apellido, que también tenía la choza, su padre y su madre estaban ahí, en una choza. Ya de los demás, no... Cuando vine yo aquí con mi hermano, era antes de todo antes eso. Antes de los años 60. Primero sí. Los 60 fue aquí. Y... Veníamos ya los del chofero. Sí, los chofero habían venido y a Fondillero. A Fondillero, que esos eran parientes de usted, sí, primo. Sí, mi mujer y ellos eran primos hermanos. Primos hermanos. ¿Y te acuerdas cuando bajaba de Oncio con el borriquillo a la chapera con pan? ¡Con sí, el borrico! Sí. Y fíjate hoy cómo está. Hoy es el que tiene más millones en la provincia de Córdoba. Sí, sí. Poco varía de... Porque es que tenía que comprar una finca por ahí. Tiene, y luego allí apañé una fábrica. Paso yo por allí cuando voy a por unas maderas, paso yo por la vera. Una fábrica de aceite. Thank you.
hecho la vida hasta el esmalte con el frío. Este año no me ha echado fruto. El año pasado sí tenía. Aquí también hormiga. Ya sabía yo que aquí había algo. Sí. Ahí está la cochinilla. Tarda en ella de... Como esto produce un azúcar, claro. Viene a llevarse el azúcar. Tarda en ella de darle calor. Bueno, no le doy los ajustes en las cuentas. Salió un olivo muy grande en Gerona. Así que cualquier día habrá aquí a Gerona, ¿ves? Yo para eso sí me apunto. Lo tenemos que ir. Para eso sí me apunto. Los viajes sí. Dicen que están desapareciendo. Por ahí arriba están desapareciendo. Lo están cortando. ¿Cuál es el banco que no cogía? El que no cogía es... ¿Cuál es? El que tiene tres patas. Ahora sí has dado. Esta parte más oscura es la parte que menos le ha dado sol. Esta es la parte que le ha dado más el sol. Y cría más que esta, que está lombría. Claro, esta se va, esta se va muriendo porque... Esta. De donde se ve que el sol es vida para no el olivo. ¿No ves el corazón? Exactamente. Pues fíjate si cría esa parte más que esta. Porque es la parte que más... Es que le da el sol. El sol más directamente. El sol es vida para el olivo. El olivo sin para sol olivo, se muere. Tú no estás viendo que hasta la hora en las ramas que hay por la parte de la sombra. Sí, sí. Le tenemos cortadas. Porque se pierden casi todas. No brotan. No brotan. Y corta una para la parte del sol, que es este. Claro. Y lo dice... responden moviendo las aletas. Pero vamos, que este es un olivo que tiene su año, tiene su historia y su vida ya. Esto no es muy viejo, porque no es muy viejo. Están las carnes rotas, sí. Pero sus 200 años puede tenerlo. Este puede tener los 180 por ahí. Esa es la... Esto que sería la cebuche, dice él, y eso que sería la oreja. No. Va diciendo... A ver, ¿el tronco todo era cebuche? Todo. Todo eso se hace mucho. De ahí para abajo todo se hace mucho. Entonces, de ahí para arriba, esta parte siguió el mismo. Y de ahí para arriba, ¿sabes? Está dividido ya en dos. Los años, seguramente en aquellos siglos, seguramente en el siglo 800, quizás más bajo todavía, pues venían unas rías muy fuertes de arriba. Y al venir de arriba, pues arrancaba mucho almendro y árbol y todo eso, y lo arrastraba para abajo, al mar. Y se ve que este olivo quedó aquí, pues, la tormenta lo arrancó y lo vino rodando para abajo, y al llegar ahí, aquí se quedó, de unas piñas que había y todo eso, ahí quedó el olivo pequeñico. Y entonces, claro, cuando se quitó aquellas tormentas tan grandes, entonces, pues todo eso estaba habitado de personas. Hicieron un hoyo. Y lo plantaron. Y lo plantaron. Y al plantarlo ahí en el... Sí, pues entonces el olivo salió a formarse y se formó ya pues, un arbolico precioso. ¿Y qué le ha contado usted la historia del olivo? Eso lo contaba a mí mis padres. Hola, buenas tardes. Lo contaban mis padres, de mi abuelo y de los pasados a familias y amistades que había aquí, lo comentaban, el olivo de la... Por esto le llaman a esta zona, le llaman la cosa del nombre. Incluso gente, me habló gente, dice, en Aguamarga hay un olivo que tiene más de 2000 años y le dicen el olivo de los romanos por pues eso. No sé, tantos años es imposible, pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Es que los años pasan. Es que no se y el puede. Olivo, esto del olivo va muy lento, va muy lento. No se puede decir que sí, oye, pero. Espérate, que no esté creciendo todavía. Ve tirando si quieres. Venga. Dámelo. 9,25. 9,25 metros. Esos 9 metros son la raíz, el tronco, ¿verdad? Del árbol. Tengo que ir creciendo esto. A ver, ya está.
No, pero por ahí, ese. 6,50. Ese también, de la cebuche, ¿eh? Sí, sí, ese también. A partir de ahí ya empieza a dividirse en dos. Exactamente. Ahora vamos a medir cuánto y es de alto. Y de alto también es bastante alto. Sí, de alto. Arriba podemos graduar desde aquí a ver la altura que tiene. Yo creo que llega a los 14 metros, ¿eh? ¿A los 14 cree usted? Sí. La copa de ahí abajo, sí, de 14 a... Sí, a los 14, las 15... Yo creo que si se le ponen 14 metros, lo admite. Bueno. Sí, yo lo veo mucho. Pero bueno, lo vamos a medir. Vamos, pero a que... vamos a ver, aunque puede ser que tenga usted razón. Bueno, sí, tendrá que ponerte más o menos ahí por donde está la piedra. Pues un poco más allá, y sí. Y quizá un poco más. Sí, porque tengo que llegar a 15 metros. Ya está, Conchi. Si quieres, déjalo, porque ya ha llegado. Gracias. Pues sí, 11 metros. 11 metros. Pero tiene buen ojo. Sí. Solo 3 metros. O sea, tampoco. Bueno, eso cualquiera le pasa. Sí, sí. Bueno. El otro día leí en un periódico del país. Se habían llevado un árbol centenario a Francia. El árbol le calculan que tendría entre 800 y 1.100 años. El árbol era enorme, magnífico y muy, muy bonito. Una cepa impresionante. Necesitaron un trailer para llevárselo. No es que lo vendieron por unos 35.000 euros el árbol. Pero creo que esa será la muerte de nuestros árboles centenarios, el dinero. Desaparecerán todos. ¿Qué aceite dará un olivo tan viejo? ¿Dará mejor aceite que...? Eso habrá que verlo, ¿no? Eso había que comprobarlo. De eso no se ha hablado nunca. Yo quiero hacer un aceite de olivos de más de 1.000 años. A ver qué aceite da. Juntar ahí unos pocos que tengan olivos, coger la aceituna temprana, llevarla sin que sufra mucho y a ver qué aceite da eso.
La roca y se lo llevan en camiones. ¿A dónde lo habrán llevado? Cerca de Alemania o Suiza. Este árbol seguro que era muy grande. Porque lo ha hecho qué. Porque aquí echamos cemento y ya tenemos una piscina. Este árbol tendría, de lo grande que era, cerca de 400 años. O más. Este lo podían haber plantado los árabes. Ya ves, seguramente. Porque ahora mismo me estoy imaginando el árbol y parece grandísimo. Puede llegar, podría llegar hasta el cielo. Como el cuento de la bichuela mágica. Pero, Joaquín, si cortamos todos los árboles del mundo, no podemos respirar, ¿no? Es como un sitio para comprar. Los árboles no son de nadie. A ver, Laura. Los árboles no son de nadie. Es el sitio a lo mejor que has comprado. Si tú pones un árbol, tú lo plantas el árbol y el árbol crece gracias a ti, tú tienes derecho a cortarlo. Porque tengo... Tienes este... personas los árboles cortados. Hay gente que se lo pone en los jardines. Son considerados como una fuente de hielo, no como servir. Pero en verdad son seres vivos. ¿Y eso podría cambiar? Sí. Si todos sí. Quieren, si todo el mundo quiere. ¡Coño! ¿Por detrás? ¡Ah, pues mira, a lo mejor Carlos podría ser de árbol, ¿no? Primero un solo de árbol. Un solo de árbol que se mueve, ¿no? Van apareciendo los baleadores y las baleadoras y detrás del árbol empiezan a aparecer escondidos en la silueta del árbol de forma que nada más que salgan las manos. Pues vamos a ver cómo sale. Arrancas un olivo, hasta ponerte una planta que tenga el rendimiento que da esa, ¿cuántos años se han pasado y cuántas cosechas has perdido? Sí, pero hoy es que se tiene otro concepto de la rentabilidad. Hoy los olivos es que produzcan menos cantidad, pero tener muchos olivos. Muchos pies, ¿no? Muchos pies. Entonces ahora es un metro, cuando antes eran 12 metros, ahora te caben 12 olivos, más otro, te caben por lo menos 200 olivos donde antes tenía 3 olivos. Bueno, entonces, bien. Con que cada uno eche 3 o 4 kilos y viene la cosechadora y lo recoge, pues tiene muchos más kilos que sí, antes con... Tú sabes que aquí a algunos les han cogido hasta 400 kilos. Sí, pero... El olivo llegas tú y lo quitas y a ver cuánto se va... Sí, pero ese de 400 kilos, pues... Eso es poco, desde luego, pero hay algunos. Un año sí, otro no, y luego después cuesta más cogerlo que eso, que es que hay un sistema de recolección que lo absorbe, lo aspira la cosechadora y lo poda y van con una motosierra hacia los lados y lo que crece ese año es lo que echa la aceituna, que echa menos cantidad que un olivo de 80 o 90 años, pero tiene muchos olivos y además están... por riego, por goteo... Bueno, que eso todavía creo yo que estará por ver eso.
estos árboles viejos y que produzcan bien, que los va a quitar. Yo le he cogido a esta 650 kilos. Ahora pon una plantilla de esa, chiquitusa, a ver lo que echa de aceituna. Eso es. ¿Antes se mezclaba? ¿Aurora? ¿Antes se mezclaba? Sí. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam Nazali fiyash وش علي مني خلق ورزق الله والخالق ورزق كارمين كارمين أورورا كي تني كي cantar años que le cortaron las dos ramas estas. Cortaron anchas, que entonces no había motosierras cuando cortaron esas dos ramas. Esa era la izquierda, esa baja. Las dos, bueno, esa no, igual. Eso es lo mismo, esa está la dos hachas. Se me ocurriría poder estar encima del árbol y pasar las décadas y la gente, cómo vamos evolucionando con los años y los años, y el árbol sigue ahí. Observando al hombre lo que hace con él. A Jorge le dije a ver si el lunes nos vamos a ver los tejos milenarios. ¿Por qué trabajas el lunes? ¿El lunes? ¿Por qué descansa? Ah, no, qué fiesta. El lunes es fiesta. La puente. Se sacan los brazos y están quietos un ratito. Y cuando estén quietos un ratito, veremos que la música nos dice que empieza muy suavemente una brisa. Este árbol no era mío, era de una tía mía, pero me lo dejó a mí porque ella sabía que yo me había criado aquí y que yo lo iba a conservar. Y mi chiquillo, el mayor que tengo, que nació en el 59, ese, desde que podía andar, venía aquí, que se le dice a su hermano, dice, para mí era hasta grande. Mi hijo le gusta mucho esto. Esto este año que está muy malo, como todos los olivos, es que como ha venido el frío que ha venido, los olivos son... Y muchos los han tenido que cortar por el tronco por abajo. Aquí esto está medio sin medio, ¿no? Venid para acá, doblad los brazos, venid para acá. Venid para acá, así. Sí, tira ahí para arriba, tira ahí para arriba. Mira, mira qué cosa. Mira cómo brilla. Mira, rápido. Lo que hay es mucha diferencia entre una que está muy madura y otra verde, ¿eh? ¿Y eso por qué? Mira esa que está y mira esta. A ver si sacamos aceite por lo menos para concursar. Este aceite va a saber a almendra y a espárrago. ¿Almendra y espárrago? ¿Y eso por qué? ¿Porque se cría al lado? Hay almendro aquí al lado y una espárrago. Mira allí qué esparraguera.
ahí. Venga, venga, quieta ahí. Muy bonito. No ve ahí un cerro que hay arriba como fuera de castillo. Que es una obra, ¿sabes? Que está ya muy, muy destruido ya. Ese le llamó el Capirucho de los Grajos. Pero ahí hubo un cortijo, un castillo o algo. Sí, en forma de castillico, ¿no? Se nota, pero muy viejo ya. Que dicen que allí pues, asistían árabes y todo eso, formado por ellos. Pero allí está, aquello pues nada. ¿Sí? Ahí se van cayendo las piedras, pero aquello, y se ha reformado un poco. Aquello está precioso en todos los altos. Ahí sí que tiene que haber una vista buena. Sí, se ve todo el pueblo. Ahí se ve toda la Bocana, toda la Bocana del pueblo. Toda la cala entera de Aguamarga se ve. Y al pie de allí, del cerrico ese, tenemos el cementerio. Que pasaremos nosotros y el olivo se quedará aquí. No sabemos, tanto han pasado por aquí ya. Soltar las aceitunas. ¿Eh? Y mientras están vareando. Venga, vamos allá. Toma, no de la tierra. Hoja de dibujo. José Manuel, Álvaro, ahí no se ve. ¿Puede o no puede? Suelta, Andrea. Que quiera puede poner los árboles. El dibujo sobre el tronco con una piedrecita, mirando para acá. Pero en el suelo, por el suelo mejor. Gustavo, hay que poner todo, venga, todo. Pero Gustavo. Ayuda, anda. Vení para acá, adultos. A ver, ya estamos. A la una. A la dos. Cosquilleo el árbol.
Descansar los árboles, que no veo botón de los hombros, ¿no? Sí. Venga. A ver, sentar un momentito, descansemos un poquito. Vamos.